Cristo ha resucitado verdaderamente, ha resucitado, aleluya. Bienvenidos queridos hermanos a este momento de escucha de la palabra del Señor en este día viernes de la sexta semana de este tiempo de Pascua. Celebraremos este próximo domingo la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de hoy está tomado de Juan, siempre en el capítulo 16, versículos del 20 al 23, en realidad hasta el 23a, ¿eh? Hoy continúa este discurso del Señor sobre el pronto retorno. Pidamos al Señor entonces que ilumine nuestras mentes, que ilumine nuestros corazones. Les recuerdo entonces que este día viernes también están todos invitados a interactuar con nosotros. Déjanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita, así no te pierdes nada y estás al día en nuestras publicaciones. Bien, entonces, esto es muy importante, siempre lo digo, No se olviden de esto, ¿ok? Bien, queridos hermanos, entonces vamos a pedir al Señor que nos regale su Espíritu. Su Espíritu para entrar en el misterio de esta palabra. Aprovecho entonces para saludar a todas las madres. No me he olvidado, hoy día es el Día de las Madres. Así que un fuerte abrazo para todas ustedes, también para mi madre, también para mi hermana, para todas aquellas madres en toda mi familia. Un fuerte abrazo, pero de manera especial por mi madre, ustedes la conocen muchos, mi madre Esperanza, que el Señor la bendiga y que la Virgen, ¿no?, en este mes de mayo también la proteja siempre y le conceda la salud principalmente, ¿no? Ayer estuve hablando con ella y bien, mamá, te quiero mucho, ¿ok? Bien, entonces, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor el Espíritu Santo para dialogar con Él, para establecer este diálogo amoroso con Él. Y que mande su Espíritu sobre nosotros, que mande su Espíritu a renovar la faz de la tierra y que abra nuestros corazones a su voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer suele estar triste cuando va a dar a luz, porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto, por el gozo de que ha nacido una persona en el mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y os llenaréis de alegría y nadie os la podrá quitar. Aquel día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vida del cristiano, y esto me encanta, la vida del cristiano es un pasar de la muerte a la vida, es un pasar de la oscuridad a la luz, es un pasar de la esclavitud a la libertad. Esta es la vida del cristiano. Toda la liturgia, por ejemplo, nos habla de esto. Si ustedes rezan laudes por la mañana, se darán cuenta que todos los salmos están hechos y escritos y puestos en la liturgia en un arco pascual, digamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque pasamos de nuestra tristeza, de reconocer que necesitamos de Dios, que somos criaturas, que somos pecadores, que necesitamos el amor del Señor, experimentar el amor, necesitamos dialogar con el amado, y entonces el Señor nos concede poder pasar a la alegría, a la exultación, al exultar, ¿no?, al dar gracias por su amor, por su misericordia. Y es lo que pasa hoy día en el Evangelio, fundamentalmente, porque el Señor, hablando con sus discípulos, pues les llama a la verdad. Pues bien, lloraréis y estaréis tristes, os lamentaréis. Y ojo, que está la otra alegría, la alegría del mundo, y el mundo se alegrará por tu llanto. Hoy día los cristianos están llamados a dar testimonio y a llorar los pecados de este mundo, a llorar los pecados de todos aquellos que atentan contra la vida. A llorar, sin duda. Esto es algo extraño, ¿no? Que los cristianos están llamados a llorar y a experimentar, a ponerse en el lugar de los inocentes que sufren hoy día. Nosotros no pensamos en la iglesia perseguida, porque nadie nos ha perseguido nunca, más allá de problemas, digamos así, triviales, problemas de así, tontería, perdónenme, pero muchas veces son tonterías, por lo cual nosotros nos alejamos de la iglesia,
o por lo que sea, etcétera, también por cosas graves, ¿no? Pero ¿dónde está este identificarse con Cristo? ¿Dónde están los sentimientos de Jesús de los que habla San Pablo a los filipenses? Tened más bien los sentimientos de Jesús. ¿Cuáles son los sentimientos de Jesús? Estos de los que habla hoy día el Evangelio. Que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Que estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y esto es lo que está llamado a ser el cristiano cada día. Entrar en la tristeza, ¿no?, del hombre viejo. De no olvidar de dónde nos ha llamado el Señor. Porque si no, pareciera una cosa masoquista, ¿no? Que Dios no nos quiere felices. Que Dios por fuerza tiene que obligarnos a sufrir. Y no, no es así. No es así. Digo esto, queridos hermanos, porque las tristezas están ahí. Las familias, por ejemplo, ¿cuántas tristezas no hay? Por divisiones, por problemas, por enfermedades, por muertes, etcétera, ¿no? Por odios. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos regale poder entrar en la tristeza para no permanecer en la tristeza, sino que para ver cuánto necesitamos de la alegría del Señor, cuánto necesitamos que Él nos arrebate de esa tristeza mundana, de esa tristeza que nos denuncia y que nos condena simplemente y que nos aplasta. Tenemos que, sin duda, con Cristo descender a nuestros infiernos, pero no para quedarnos allí, no para quedarnos allí, sino para resurgir con Cristo, para que esta tristeza se convierta en verdadera alegría, no la alegría del mundo, sino la alegría de sabernos perdonados y amados por Dios, la alegría de sabernos resucitados con Cristo, la alegría que nos da la oración de saber que el Señor es nuestro Padre, de que Él ha mandado a su Hijo para nuestra salvación, que Él ha venido para rescatarnos de la esclavitud de la tristeza que provoca el pecado en nuestras vidas, de la angustia, de la desesperación, de la depresión, del sentido de culpa en el cual vivimos muchas veces y no nos permite ser felices y tampoco ser libres y tampoco ser agradecidos. Por eso el Señor pone esta analogía con la mujer que va a dar a la luz. La mujer que va a dar a luz dice, está triste, claro, porque le toca el momento del sufrimiento, porque le toca el momento de dar a luz, por eso. Se dice también dar a luz. Hoy día, en el Día de las Madres, por ejemplo, todas ustedes que han vivido este momento, ¿no? Sin embargo, cuando aparece la vida, cuando aparece la nueva criatura, se olvidan los dolores, se olvidan los sufrimientos, se olvida el miedo. ¿Por qué? Porque dice, ha nacido una persona en el mundo, una criatura, imagen y semejanza de Dios, la fuerza de Dios que se manifiesta en la vida, queridos hermanos. Por eso el Señor dice, también vosotros estáis tristes ahora, en el dolor, en la persecución, en la cruz, pero volveré a veros, porque el Señor ha resucitado y nos quiere mirar con los ojos del resucitado, con los ojos de esperanza, de vida nueva, con los ojos ya no de simplemente hacer milagros por nosotros, sino con los ojos que nos llaman a la fe, los ojos que nos llaman a poner nuestra confianza en Él, a tener las garantías ciertas de que Cristo ha vencido la muerte y que en Él también nosotros somos inmortales. Estamos llamados por fe a la inmortalidad, a saber de que la muerte es un pasar de este mundo a la presencia de Dios. Es muy fácil decirlo, pero es que el Señor nos quiere mirar con fe, nos quiere mirar para suscitar nuestra fe, no para mirarnos con fe. El Señor nos mira con ojos de misericordia y este mirarnos nos llenará de alegría, dice, y os llenaréis de alegría y nadie os la podrá quitar. Esta es la alegría de la Pascua, esta es la alegría con la cual tenemos que vivir todo el ciclo anual, este ciclo litúrgico, la alegría de la Pascua, la alegría del perdón, la alegría de la reconciliación, la alegría de los pequeños detalles, queridos hermanos. Por eso, por ejemplo, aquí la Biblia de Jerusalén dice, cuando habla de la madre, de que da a luz, dice, es una imagen bíblica tradicional para significar el doloroso nacimiento del mundo nuevo, es decir,
de la nueva creación en Cristo. No nos olvidemos, el misterio pascual comprende pasión, muerte y resurrección. No nos olvidemos de esto. Esta es la vida cristiana. No nos escandalicemos. Por eso, aquel día, el día que se manifieste, no tendremos nada que preguntar, porque veremos la verdad como es. Veremos el amor del Señor. Veremos la plenitud de nuestro ser y nos alegraremos y podremos compartir esta alegría con los demás. Ahora, queridos hermanos, recemos juntos la oración de este día viernes, sexto de Pascua. Pidamos al Señor que escuche nuestra oración, pongamos a sus pies todas nuestras intenciones en este momento de silencio. Oremos. Señor Dios, que por la resurrección de Cristo nos dispones para la vida eterna, elévanos hasta el autor de nuestra salvación, que está sentado a tu derecha, para que cuando venga nuestro Salvador en la majestad de su gloria, revistas de una dichosa inmortalidad a quienes nos hiciste renacer por el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor les bendiga, y que esta bendición sea principalmente para todas las madres en este su día. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, les recuerdo, no se olviden de dejarnos un me gusta, un like, de suscribirse a nuestro canal y también de activar la campanita para las notificaciones. No se olviden también de compartir esto en sus redes sociales, y también de dejar sus oraciones aquí abajo en los comentarios. Como día viernes, también les recuerdo, quien quiera participar con donaciones para esta plataforma, para este canal de evangelización, lo puede hacer también a través de los supergracias que están aquí abajo, los encuentras y ya YouTube te explica cómo hacer. Si quieres participar en esto, el Señor te dará el 100 por 1 y estarás ayudando también a la evangelización. Bien, queridos hermanos, hasta el próximo lunes. Feliz solemnidad de la Ascensión. A lo mejor en estos días diremos algo también sobre la Ascensión. Es muy importante, ya lo decía, esta oración que acabamos de hacer, ¿no? Para que cuando venga nuestro Salvador, dice, elévanos hasta el autor de nuestra salvación, que está sentado a tu derecha. Bellísimo. Ok, nos vemos el lunes entonces. Abrazo para todos.